El aliñao es la bebida de los nacimientos. Es un licor típico de la región oriental de Cuba que se prepara para la llegada del bebé. De ahí que se conozca como la tradición para celebrar la vida. Primero, el aliñao pertenece a una región gastronómica que comprende casi todo el llano del oriente cubano y parte de la montaña, pero es fundamentalmente en las zonas del llano. Y aunque hay muchas regiones que se lo disputan, porque se ven más como provincia, no como regiones gastronómicas, pero tú puedes encontrar aliñao en Holguín, que está muy arraigada la tradición, en Las Tunas, en Santiago, en Guantánamo he encontrado referencias del aliñao bastante fuerza, y fundamentalmente en la región de Bayamo, Manzanillo, Yara, esa zona Cautocristo, esa zona llana de Bayamo, hay mucho consumo del aliñao. Y el aliñao tiene su antecedente en las frutas que venían en almíbar. Ya los árabes empiezan a utilizar el almíbar y desde antes se utiliza la miel para la conservación. Recuerden que los cadáveres de Alejandro de Macedonia y del rey Pirro fueron transportados inmersos en miel para que no se descompusieran y llegaron en perfecto estado. Es decir, ya se conocía, muchos pueblos conocían el elemento de las azúcares y las mieles como antibióticos y también como conservantes. Y si usted quería tener y conservar frutas, lo mejor era hervirlas en almíbar y conservarlas ahí. Y después el alcohol, que también lo han manejado los árabes, por lo tanto, yo considero que la mezcla de frutas en almíbar con aguardientes, con alcoholes, estaba presente desde mucho antes. En esta región del país, cuando la mujer queda embarazada, la familia comienza a preparar esta bebida especial llamada aliñao, dada la variedad de sus componentes. Esto se hace con hoja de higo, con aní, esto se hace un almíbar. Esto se hace, ese proceso se echa en el garrafón. De ahí se va enriqueciéndolo con más frutas, ciruela china, grosella, con todas las frutas que vayan apareciendo. Y esto generalmente se hace a inicio de cuando la mujer queda ya en estado. En Cuba, fundamentalmente está la ciruela borracha, una fruta que se hizo muy popular y que además da un toque espectacular cuando tú la aliñas bien y la haces el dulce de ciruela por el ácido que tiene. Las frutas pueden ser variadas, ciruela, uva, piña y hasta la caña. Todas se dejan aliñar durante 9 meses. Se hace desde que la mujer te da la noticia que está embarazada, el hombre tiene que salir a buscar frutas. Lo debe hacer la mujer de más edad en la familia la que hace el aliñao. Los hombres no. Porque los hombres nos empezamos a tomar el aliñao y entonces cuando ya viene la parturienta, está a punto y nace el niño y viene a conocer el niño, entonces no hay aliñao. El aliñao se esconde de los hombres, se guarda, se hace, el hombre tiene que buscar la fruta, esa es su labor de recolector. El rito de brindarla después del nacimiento se extendió y hoy se guarda una botella para cuando las niñas cumplan 15 años. Según algunas teorías y según las creencias de muchas familias, se guarda una botella hasta los 15 de la niña. Mucha gente piensa que es para celebrar los 15 con esta botella de aliñao, pero no, es para que la niña mantenga la virginidad hasta esa edad. Entonces tú tienes que tomar la botella de aliñao, enterrarla en un lugar donde nadie lo conozca, porque si esa botella es descubierta, se saca y se bebe antes de ella, ya se perdieron todas las esperanzas de llevarla intacta al matrimonio. Este aliñao fue elaborado hace 17 años y se guardó para celebrar 2 años atrás una ocasión muy especial, los 15 años de Jaine Martínez. Fue elaborada para el nacimiento de mi hija Jaine hace 17 años. Se elaboró con varios dulces de diferentes frutas, por ejemplo, de uva, de grosella, ciruela china, pera, guayaba, caña. Como tal es una tradición que hay aquí en mi pueblo.
Para una celebración, una fiesta o algo, se puede sacar, brindar entre amigos, familia y esas cosas. Casi siempre eso viene a ser como un jarabe de fruta. Casi siempre hay que ajustarle el grado porque la fruta por lo general absorbe todo el alcohol, pero el buqué ese exquisito no se pierde. Sin recetas especiales ni la obligación de hacer determinada cantidad, el aliñao mezcla numerosas frutas en almíbar y alcohol para convertirse en una bebida delicada que festeja el nacimiento de los niños. Este yo lo estoy haciendo desde que la esposa del hijo mío tenía 5 meses. Ya desde los 4 y pico ya empecé a hacerlo. Hay una persona que se le brinda en Cuba y se ha ido estableciendo como norma, que se le brinda aliñao varias veces e incluso se le da para que se lleve, y es el médico de la familia. ¿Por qué? Porque se ha ido acompañando el embarazo todo el tiempo, tiene que ir muchas veces después para ver al niño, aunque el niño esté sano, también tiene que hacer una consulta de puericultura. Y entonces sí se le brinda cada vez que va y se le da un poquito para que se lleve, como un gesto de compensar el esfuerzo que ha tenido. El resultado de tener un niño sano. Amor, relaje y goza. El aliñado se hace con aguardiente o con un 620 del Central. Amigos y amigas, comienza la fiesta del aliñado. De manera inédita se celebra en Bayamo la fiesta del aliñao durante el mes de julio por iniciativa del cantautor cubano Raúl Torres, nacido en el poblado de Julia en la ciudad Monumento. Él, que es de uno de los barrios periféricos de Bayamo, seguramente hubo aliñao en su nacimiento, seguramente a sus primos, a los niños que nacieron después de él también le hicieron, lo conoció, lo trabajó desde la nostalgia de los recuerdos, de la memoria. Y se ha dado a hacer en Bayamo la fiesta del aliñao. El convite contribuye a realzar la tradición y afianzar la herencia oriental acompañada de música. Donde se entierra una botella para que el próximo evento sea mejor, para que llegue intacta la tradición hacia el nuevo año. Y se ha ido incorporando otros elementos como es la degustación de aliñao, porque pretendemos sacar cuál es la familia que hace el mejor aliñao. Aquí se conservan algunos rituales que hablan del enterramiento por 15 años de una botella para una nueva celebración. Está en Bayamo la única fábrica donde se produce, envasa y comercializa el aliñao. Les propongo trasladarnos hasta allí para conversar con sus especialistas. A partir del año 1997, a raíz de la diversificación, nos dimos la tarea de presentar varios licores, y entre estos licores el licor aliñao, que no es más que un licor de frutas tropicales. Se clasifica, ¿no?, como licor, ya porque tiene menos de 30 grados, clasifica los licores, una bebida dulce, espesa. Muy buena, de buen sabor, muy buena. Compañeros, hemos tenido visita a algunos compañeros y realmente cumple con las normas de calidad, con las normas de aceptación de los compañeros. Propiamente, como lo dice su nombre, es un aliño de fruta, extraer todas las sustancias aromáticas que tienen esta fruta, todos los ésteres, para al final darle ese sabor exquisito que tiene esta bebida. Nosotros comenzamos a escala industrial, a pequeñas escalas, y hemos ido incrementando poco a poco la producción a medida que la demanda en la población, porque ha tenido buena demanda y buena aceptación en la población. Recientemente, se realizó en la comunidad un evento muy bueno, donde la población, ¿no?, estuvo muy satisfecha, ya que se vendió una gran cantidad. Nosotros, decidimos producir alrededor de 10.000 litros de aliñao, de ellos 2.000 fueron embotellados. Ya le digo, tuvo muy buena aceptación. Queremos humanizar más el trabajo del aliñao y arreglar la parte tecnológica, ¿no? Y así, contribuir a que la producción sea más estable y mayor. El aliñao en esta región es la bebida de los nacimientos, es la bebida de celebración.
Tú puedes tomar aliñado en cualquier otro momento, menos en un velorio, porque sería la antítesis, sería la contradictorio. Con aliñado se retosa, tú no te quieres quedar sin darte una gotica de aliñado. Yo creo que en Bayamo no puede nacer un niño si no tiene aliñado. Le puede faltar la cuna, le puede faltar el colchón, la canastilla, pero no puede faltar el aliñado. Y con la atractiva propuesta del aliñado para celebrar los nacimientos en la región oriental de Cuba, nos despedimos hoy. Recuerde que en nuestro próximo encuentro intercambiaremos sobre otra de nuestras tradiciones, aquí en Herencia. Con aliñado se retosa.